En un operativo conjunto con el Ejército Nacional, con Migración Colombia, pudimos realizar la segunda fase de la operación CIPRES. Ustedes recordarán, hace ya algunos meses, a finales del año pasado, hicimos nueve capturas por actos de corrupción en el aeropuerto. Eh, nueve capturas de personas que además aceptaron los cargos y ya se encuentran plenamente condenadas. Es decir, es un caso que en seis meses se obtuvo la condena, dada la contundencia de la investigación. Y continuando con esa investigación, con apoyo del Ejército de Migración Colombia, logramos la captura de cinco personas el día de hoy: dos funcionarios de la Dijín, dos funcionarios de Migración Colombia y un particular estas personas venían eh, realizando actos de corrupción con el fin de facilitar la salida del país de personas sin el cumplimiento de los requisitos legales digamos aquí se trata de un particular quien era el que falsificaba los documentos que con los cuales se permitía la salida del país este particular en su casa que fue allanada porque realizamos además seis Diligencias de registro y allanamiento, encontramos pasaportes, mucho material eh, que se utilizaba para la falsificación de estos documentos. Y esta persona era quien además contactaba o se contactaba con los dos funcionarios de la DIGIN, quien además eran encargados de revisar todos los antecedentes que tenían o si se tenían o no antecedentes las personas en el aeropuerto. Igualmente ya con los dos funcionarios de inmigración, pues se tenía toda una organización delictiva, que como les digo, esta es la segunda fase de esa investigación que iniciamos ya hace más de un año y que como ustedes saben llevó el año pasado a la captura de nueve personas. Es una investigación conjunta que además eh, tengo que decir... A raíz de toda la información que estamos obteniendo, vamos a seguir profundizando. El objetivo que tenemos es eh, precisamente que eh, podamos hacer esa investigación integral en lo que está pasando en el aeropuerto, en lo que tiene que ver con la facilitación irregular de la salida del país. Son personas o que tienen órdenes de captura o personas que no tienen documentación requerida para salir o personas incluso que utilizan estos servicios de esta organización delictiva con el objetivo de sacar niños también del país. Es decir, aquí se trata de conductas que, al margen de lo graves que son las conductas, por supuesto. Eh, lo más delicado es que pues, ponen en riesgo la seguridad del país y eh, la administración de justicia porque le están haciendo de esta forma el quite, o como se dice popularmente, conejo a la administración de justicia. Porque nosotros logramos órdenes de captura, logramos hacer investigaciones y estas redes de corrupción al interior de estas instituciones eh, lo que hacen es permitir que esas personas salgan del país. A esas personas se les va a imputar los delitos de concierto para delinquir. Eh, cohecho propio, uso de documento falso, acceso abusivo a sistema informático y falsedad en documento público. Eh, recuerden ustedes que las nueve personas del de año pasado que fueron capturadas el año pasado ya fueron condenadas apenas entre 8 y 12 años de prisión. De verdad estamos muy, muy, muy contentos de poder seguir avanzando en esta investigación con el apoyo, como digo, del Ejército y de Migración Colombia. Quisiera referirme también eh, cortamente a la persona capturada en la frontera con Ecuador, el señor Orlando Sarciniegas Lagos, cuando ingresaba de Colombia por Ecuador proveniente de Albacete, España. Eh, esta persona ya tenía, contaba con circular roja de Interpol solicitada por la Fiscalía General de la Nación. Y esta persona hace parte de los investigados dentro de los presuntos actos de corrupción que se habrían cometido para los Juegos Nacionales, para la construcción de los, eh, 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 de los estadios, de los diferentes sitios donde se iban a llevar a cabo estos Juegos Nacionales que como todos ustedes saben, eh, estuvo el desenlace que tuvo, eh, tocó salir de Ibagué, mejor dicho, y esta investigación que estamos llevando desde la ciudad de Ibagué. Eh, pues llevó a que se haga esa primera captura como una persona que fue ex asesor jurídico de la alcaldía divagué en la administración de Luis eh, Rodríguez. Y pues eh, a esta persona se le imputaron los delitos de concusión, lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares. Eh, la investigación eh, todavía está en curso, la investigación continúa y esperamos nosotros en los próximos meses poder entregar. Eh, un panorama eh, completo o, un, o haber esclarecido de forma completa todos lo eh, los presuntos actos de corrupción que pudieron presentarse en la construcción de estos estadios, de estos eh, sitios de deporte. A estas alturas del partido, nosotros no podemos estar pensando que cuando se captura a alguien es del DAS o no es del DAS. A mí no me gusta hacer esa, esa, esa discriminación. Eh, usted sabe que nosotros en nuestra Fiscalía tenemos muchísimos funcionarios también del DAS, que venían del antiguo el DAS y por ello solo tenemos respeto, admiración y valoramos su trabajo. Son dos personas de inmigración capturadas eh, y dos funcionarios de la IGIN eh, funcionarias quien eran las encargadas del tema de antecedentes. Esto, esto tiene que ser visto con, eh, integralmente con la investigación que hicimos o que hemos venido haciendo ya desde hace varios meses. Eh, usted sabe que fueron nuevos capturados, eh, hubo también... Eh, eh, unas historias eh, bastante interesantes como consecuencia de esas capturas y esto es eh, la segunda parte de esa operación donde nos habían quedado unas personas que sabíamos que estaban comprometidas pero que teníamos que judicializar y no descartamos, eh, como dicen sus colegas, que eh, vaya a haber más eh, resultados, que hagamos más operativos estamos en continua investigación, estamos en instituciones o en sitios de tanta afluencia de personas como el aeropuerto, pues por supuesto que se prestan en muchas ocasiones las situaciones para eh, que se intente corromper, para que se intente sobornar a los funcionarios y algunos desafortunadamente pues caen eh, en estas tentaciones. Hubo un caso por el cual nosotros eh, iniciamos también la investigación, pero digamos es un, hasta este momento un poco aventurado decir cuántas personas no tendría yo el dato exacto. Y este señor de los pasaportes por ejemplo, estaba cobrando entre 3 y 5 millones de pesos por entregar los documentos falsos. Ahora, eh, cuánto se cobraba al interior de la organización es algo que ahora pues, entraremos nosotros a establecer.